Lauren Zuña. Ahí está. Reinaldo Cabrera. Juan Calderón. Juan Conrado. Luis Corrales. Benjamín Delgado. David Díaz. Robert Fernández. Oriel Flaco. Oscar González. Johnny Lazo. Ángel Morales. Isaí Sánchez. Aquí. Acomodándose Stronghold con Indeed. No faltan los últimos 700 metros. Complotado se fue a la punta por una cabeza. En el segundo lugar viene el tamborazo de Amalfi por la parte de afuera. En el tercer puesto viene acomodándose al Sutegen. En el cuarto lugar viene por la parte interior el caballo número 9, Stronghold, por la parte de afuera, Indirigal. Cuando faltan los últimos y Confalonier, adelante se mantiene siempre Complotado. Confalonier por fuera y de Amalfi por la parte de afuera tratan de llegarle. Complotado se defiende. Confalonier por la parte de afuera en pareja. En el tercer puesto va quedando de Amalfi. Adentro se fue Confalonier. Complotado tratando de buscarlo. En el centro se presenta Zultega. A 200 metros sigue la lucha Complotado. Y por la parte de afuera se presenta de todo un poco. Complotado por delante. De todo un poco lo busca Complotado, el ganador. De todo un poco segundo. Después Gonfalonier. Más atrás Zultec con Indiriger. De Amalfi en el último Crown Center. Benjamín Delgado, el jinete ganador del primer evento de la cartilla de hoy viernes, haciendo su debut triunfal. Benjamín, para los lentes de Tirando Línea, ¿cómo te sientes después de haber alcanzado tu primera victoria en el día de hoy? Bueno, buenas tardes, saludo a toda la gente de Tirando Línea, gracias por la entrevista y pues me siento muy contento y pues el caballo que yo llevaba, gracias al señor Murray que me dio la oportunidad de montarlo, yo lo sentía muy bien y pues la carrera está bastante difícil, pero gracias a Dios logramos llegar a la meta.
aporte, suele dar con punto lento, rápidamente Macho va allá afuera. Cerbero sale a presionar temprano en el tercero, viene avanzando por la parte del medio, Bravante adentro, Balboa con el empleo del arconcito por la parte de afuera, va quedando Manguera. Cuando faltan 900 metros, en la parte interior Macho va y una cabeza, en la parte de afuera Cerbero sigue presionándolo, en el tercer puesto a unos tres cuerpos viene avanzando Balboa. En el cuarto lugar viene quedando Indy Revolution 25-2. Macho va y una cabeza. Cerbero está segundo. Balboa viene pasando en el tercero. Y Manguera está pitando en el cuarto lugar. Cuando faltan 500 metros en la parte del medio, va dominando Manguera una cabeza. En el segundo lugar, por la parte del centro, viene avanzando Balboa. En el tercer puesto va quedando por dentro Macho Guay con Cerbero. Adelante se fue Balboa. En el segundo está Manguera. Se fue a los rieles el ejemplar Balboa con dos cuerpos. Manguera por la parte de afuera trata de llegarle. Balboa mantiene tres cuerpos, cuatro cuerpos. Le está diciendo adiós. Mantiene cinco cuerpos el ejemplar Balboa. Manguera defiende el segundo. Ganó Balboa fácil el segundo lugar para Manguera. Después llega Tinto de Verano más atrás, Torero, con el ejemplar Bravante en el último, el Halcón Tico. Victoria para David Díaz, haciendo su debut triunfal en la segunda carrera de hoy, viernes 26 de febrero. La familia Díaz en pleno. David, ante todo, ¿cómo te sientes después de lograr tu primera victoria en el día de hoy? Bueno, la verdad que me siento muy contento, demasiado contento y agradecido con mi papá y mi tío, y así realmente fueron las personas que más me apoyaron y me ayudaron a cumplir este sueño. Hablemos de los últimos 200 metros de la carrera, cuando ya prácticamente Balboa tenía la carrera dominada. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, yo le hice un cambio de rienda al ejemplar y sentí que obtuvo más fuerza, y de esa fuerza la cual él pudo avanzar y extenderse un buen paso hacia los más caballos. ¿A quién le dedica esta victoria, David Díaz, el día de hoy? Bueno, se le dedico a mi papá, enteramente a mi papá y a mi tío, que fueron las personas que me ayudaron y hacían los medios, y esas serían las personas que se la dedicaron. Y a las demás personas que también me ayudaron, como el señor Rodrigo Mael, el señor Eddy y muchas personas más. Ok, aquí tenemos a Raúl Díaz, el papá de David, el hijo de APA, conquista su primera victoria como jinete aprendiz. Bueno, para mí una satisfacción, a sabiendas que mi hijo cuenta con 16 años y desde chiquito yo siempre lo traía aquí al hipódromo. Él de una u otra manera vio las actividades, se interesó por ellas, y como un padre, bueno, le permite, ¿no? ¿Qué quiere decir su hijo? Si quiere jugar fútbol, béisbol, fútbol, bueno, él decidió por esta carrera y yo lo he apoyado plenamente. Manuel Díaz, tío y entrenador del ejemplar Balboa, le das tu primer triunfo a tu sobrino en el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Bueno, gracias por la oportunidad de la entrevista. Gracias a Dios, me siento alegre, contento, que por primera vez torremo a alguien de mi familia, ya que siempre he apoyado a todos los muchachitos que están desamparados por ahí, y me siento bien contento. Y aparte del caballo Balboa, la entrena de mi hermano, no yo. Pero todos estamos en familia, hacemos una buena química, una actividad que realmente todos la gozamos, los varones de la familia Díaz. Gracias. Bueno, señores, este fue David Díaz, Manuel Díaz, Raúl Díaz y Aldair Díaz, la dinastía Díaz en pleno. Victoria para David Díaz con Balboa, hace su debut en el día de hoy triunfal. Gracias por estar con nosotros. Se despide a ustedes José Navarro. Saludos.